El garabateo sin control o desordenado de niños entre 18 meses a 2 años. Es donde el niño no tiene control de la mano o del lápiz que está agarrando. No nos define una figura que está dibujando o no sabemos qué es lo que está haciendo. El niño lo hace con una condición óculo-manual a través de movimientos lineales o circulares, donde su interés, el único interés, es el placer del movimiento. El niño ya no dibuja por simple placer motor, sino con una intención. La etapa preesquemática se da en los 4 o 7 años, después que el niño le adjudica un nombre a su garabato. En esa etapa, la representación del niño con respecto a personas o cosas son realizadas con mayor detalle y tienen más semejanza con la realidad. Aunque se omiten ciertas partes, los trazos van perdiendo la relación con los movimientos corporales caracterizados a la etapa del garabateo y van evolucionando hacia una representación más definida, donde el adulto es capaz de entender el dibujo ya que aparecen las primeras representaciones de objetos y figuras reconocidas. En esta etapa, la motivación para realizar los dibujos se basa en la representación de la figura humana o en forma de sol. Se dibuja típicamente con un círculo en la cabeza y dos líneas verticales que hacen referencia a las piernas. Esta representación se denomina monigote, cabezón o renacuajo. En esta fase los símbolos representativos varían constantemente, ya que el niño lo que dibujó hoy no será lo mismo que lo que dibujará mañana. En esta edad el niño posee poco interés por el cromatismo, existiendo poca relación entre los objetos que pinta y su color real. El adulto significativo debe facilitar todas las posibilidades para que el niño experimente y descubra por sí mismo. A continuación, les presento una niña de 6 años en esta etapa preesquemática. Buenas tardes a Micheri. Buenas tardes. ¿Qué estás dibujando? Estoy dibujando aquí una señora que está hablando con su amigo. Uh-huh. ¿Qué más? Y aquí está el cerro. Y acá está el sol. Acá hay una hierba y acá están las flores y acá está el árbol. Y acá está el nido. Muy y acá bien. Hay una ardilla. Muy bien, Amicherín. Está muy bonito tu dibujo.